Hola gente, acá estamos otra vez haciendo de porteros en That's Not My Neighbor con la nueva actualización jugando al modo pesadilla. Así que bueno, vamos a darle gente otra vez a morir o a sobrevivir. Hoy chicos vamos a hacer algo especial. Hay una cosa en el juego que cada vez que matamos a un vecino que no es un impostor aparece una cara gigante en el fondo que no sé qué es. Así que vamos a intentarlo. Vamos a probar, gente. Vamos a meter a todos a llamando al DDD. No sé siquiera si es este. Vamos a ver. Bien. Ya metimos a uno. Ahí está, gente. Ahí está la cara. Otra vez. Vamos a ver. Vamos, a ver si también era un vecino normal. ¡Ah! Me asustó de en serio, gente. Nunca más lo vuelvo a hacer. ¡Ah! Bueno, vamos a seguir jugando, gente. Ya fue. ¡Qué locura! No sabía que iba a ser tan imponente así de fuerte. A ver qué tal. Este está en la lista. Axpuch Bil Xibalba. Xibalba está bien. Nos falta la identificación. Esto está bien. 12 del 98 está bien. Este tiene los ojitos chiquitos, está bien. Por lo visto lo veo que está bien dentro de todo el aspecto. Porque los pinchos de la boca están bien. Habría que ver la identificación. 56-48, este es del 3-3. 56-48-95. 21-36-47. 21-36-47. ¿Será, gente? Este no es tan difícil. Yo lo veo bien. Okidoki. Bien. Ahora esta señora. Esta señora yo la veo correcto. Creo que son... Creo que le falta una víbora, ¿eh? Porque creo que tiene 7 víboras en realidad esta señora. Shubnigurach. Es 2, 3. 7 serpientes, gente. Le falta una. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que vamos a llamar al DDD. Bueno, este hay que verle las agujas también, ahora que me acuerdo. Axael. ¿Está bien el Axael como está escrito? Sí, Axael. Bien, 1, 2. 15 agujas tiene que tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, están bien. Le miramos la nariz y las cejas. La nariz está bien. Las cejas tienen 4 puntos cada cual, 4 y 4. La pera está bien, la pera está bien, 15. Cejas punteadas, barbilla está bien. Ojos cansados, tienen los ojos cansados. Y dientes afilados, lo vamos a hacer hablar. Bien. Mi apariencia está igual de triste que siempre. Bueno, señor, yo qué sé. Miren. Le falta una franja. Yo revisando todo y le falta una franja al... al logo. Ese es uno de los errores más comunes, ¿eh? Muy bien, 10. Te vas acostumbrando igual a los vecinos. Es como las primeras veces del normal, que era medio difícil entenderlos. Y después te vas dando cuenta muchísimo más fácil. Bien, a este le falta la identificación. Orcus de Pater está bien. Vamos a ver los logos. El nombre está bien, porque ese está bien. El logo también está bien. Es del 3-1. Este siempre se me complica. Algo tiene de diferente. Siempre me confundo con este. Este me arruina la vida, este chabón. Uno tenía una cicatriz una vuelta y me mató. Pero este lo veo dentro de todo bien. Así que vamos a chequear. 6-3-25-25. 6-3-25-25. 98-49-64. 98-49-64. Como, te digo la verdad, a este directamente lo metería... lo mataría. Porque
Lo odio cada vez que me aparece este maldito Springtrap. Por lo visto está bien. Lo dejamos pasar. Que no me arruine la vida otra vez, por favor. Oh, my gosh. Bueno, el anterior estaba bien, así que puede ser que este sea el bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pinches. Está bien. Axael la Nitro. Está bien el logo. Está bien el logo. Salió a torturar humanos. Le gusta torturar humanos. Me parece bien. Está bien por lo visto. Este puede ser que sea. Vamos a chusmear. La identificación 235325. 235325. 9689. 96, 89, 86. Ok. Okidoki. Creo que está bien. Hasta el nombre, ¿no? Axael, la Nitro. ¿Tiene la H? ¿Bien dónde va? Sí, entonces sí. Vamos a dejarlo pasar. A ver. Que sea. ¡Ay! Casi me olvido de cerrar la puerta. Esta no. ¿Estaba en la lista? No está en la lista, está muy allá. A Nazaret, que por lo visto está bien. Vamos a llamar por teléfono. Porque no está en la. Voy a preguntarle por qué no está en la lista. A ver qué me dice. Debe un error porque sí debería estar en la lista. Creo que alguien será maldecido por esto. Yo no. A mí, yo vengo a trabajar acá, a mí no me molestes. Hola, habla Lilith. A Nazaret no se encuentra en casa. Está bien, tiene sentido que no se encuentre en casa, pero bueno, vamos a chusmear. Nariz pequeña y puntiaguda, siete cuernos. La nariz está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuernos. Tiene los. Por lo visto, están bien los. Tengo que verle, creo que las cejas. Las cejas están bien. Los aritos también. Y tiene tres tatuajes. Uno, dos, tres. Y los dientes afilados. Vamos a hacerla hablar. Está bien. Estoy hermosa como siempre. Sí. Ya lo sé, mamita. Ah, ¿qué les decía? Parece que está bien. Ahora me cagó con una boludez, ¿no? Seguro tiene alguna cicatriz que no vi o alguna cosa. Maldita sea. ¡Cuernos falsos! Si estaban bien los cuernos. Eso en mi barrio es pelea. Qué garompa, loco. Vamos a hacer una más. Guanchuleao, guanchileao. Vamos a hacerlo así como súper rápido. Me van a matar igual, pero bueno. La nariz, los cosos, está bien. Las cejas están bien. Los cosos están bien. Vamos a ver la identificación. ¿Está en la lista? No está en la lista para empezar, así que vamos a llamar por teléfono. Al final llamar por teléfono no me está sirviendo para nada, es como malísimo. Habla Orcus. Jean-Luc no se encuentra en casa, pero no me sirve de nada lo que me estás diciendo, amigo. 79-86-54. 79-86-54. 29-84. 29-84-66. Bueno, dejamos pasar. Listo, como que ya morí tantas veces que no quiero saber más nada. Bien. Bien, la identificación. Esta tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5 cicatrices. Creo que está bien, ¿eh? Creo que es la del piso. No, piso 2. Bien. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Lo importante también es el ojo este. ¿Ven este ojo? Es raro, pero está bien. Vamos a chusmear. 98, 6, 4, 6, 3. 98, 6, 4, 6, 3. 21, 38, 11. 21, 38, 11. Está correcto. Mirémosle la pera. La pera se ve bien. La nariz está bien. Las orejitas también. Yo la veo bien, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver qué tal. ¿Viste cuando decís estoy estirándolo mucho? Estaría bueno que se empiecen a enojar si tardas mucho. Ok. Bien. Este no estaba en la lista. Debe haber un error porque debería estar. Bueno, a mí no me vengas con boludeces. Yo vengo a trabajar. Vamos a ver. Tienen los tres líneas y tienen las tres líneas. 11 del 75 está bien. Es Dagda Krom Kruach.
Dagda Croncrutch. Bien. Sombrero lo tiene. Costuras en la boca. Tiene 1, 2, 3, 5 costuras. Tiene 5 costuras. Cabeza grande y usa una máscara. Bien. Este espanta almas y vamos a chequear la identificación. 965845. 965845. 863219. Por lo visto está bien. Bueno, me voy a confiar también esta vez. Si no, te digo que me voy a enojar. Porque por lo visto está todo correcto. Lo chequeé un montón, o sea, pero ya estoy dejando pasar demasiados. Está bien. Oh, y esta también la odio ahora. Los que me hacen morir los termino odiando. Creo que era algo de los cuernos que estaba mal, me parece, antes, ¿eh? Que decía algo así. El logo de la DDD está bien, ella tiene que pasar. Está bien. Está bien como dice a Nazaret, a Nazarel. Muy bien. Esta es acá. Tiene 7 cuernos. Sí, los 7 cuernos están bien. Los tatuajes creo que también están bien. 2 rayitas, un cosito. La nariz. La nariz está bien. Los pendientes me parecen correctos. 43, 56, 12. 43, 56, 12. 34, 98, 76. 34, 98, 76. Por lo visto está bien. Otra vez. Oh, voy a morir. No quiero morir. Oh, ok. ¿Este lo dejamos ya pasar a uno que estaba bien? No estoy loco. O creo que me lo estoy confundiendo con la partida anterior. Ni idea, ya me empiezo a volver loco. Axael Lanitro está bien escrito. Bien. Este es 1, 2. 15 agujas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La nariz creo que está bien. No está bien la nariz. Muy bien. Por fin una que me doy cuenta rápido. Casi me la hacen, chicos, ¿eh? Casi, casi. No nos tiene que salir la cara porque está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿A la anterior la dejamos pasar o no? ¿Cómo te hacen marear, no? Estoy 100% que ya pasó, seguro de que ya pasó esta señorita. Shan Luo Wan Dishu. Shan Luo Wan Dishu. Esto está bien. 79, 86, 54. 79, 86, 54. 29, 84, 66. 29. Me la... Creo que me la voy a jugar, chicos. La nariz es diferente. Tiene otra nariz en realidad. Ya está. Si es que tengo razón y ya la dejamos entrar, andamos bien. Okidoki, continuamos con nuestro trabajo. ¿Faltarán muchos? No sé cuántos vamos. ¿No ya no dejamos entrar a una de estas? Che, me están volviendo a repetir todos los mismos. Eso no se vale. Estoy seguro que sí, que ya la dejamos pasar a esta. Ah, bien, sí, el logo. Tuvimos mucha suerte en los primeros y ahora es como que nos están saliendo repetidos. Entonces es como, bueno. Muy bien, 10. ¿Cuántos faltarán? No nos aparecerá otra vez el payaso. No nos salió también. Ya no entiendo quién me sale, quién ya me salió, ¿no? Gil Balba está bien, 12 de 98. Gil Balba fue a romper huesos, 3 y 3. Este sí está en la lista, por lo visto.
Vamos a chusmear la importante, la identificación. 564895, 564895, 213647, 213647. Los ojos pequeños están bien. Tengo dudas, otra vez. Dejamos pasar. Me la juego. Me la juego, me la juego. Ok. ¿Otra vez este? ¿Otra vez no? Ya no lo dejamos pasar a este. Ya me estoy volviendo demente. Veamos las agujas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está bien. No, antes pasó lo de la nariz, me parece. Este tiene 4 puntitos, está bien. Las logos están bien. 23, 53, 25. 23, 53, 25. 96, 89, 86. 96, 89, 86. 96, 96, 89, 86. Son números raros, Vamos a hablarle por los dientes. Dientes afilados. Yo les juro que me parece que este está bien. Yo me la jugaría. Bueno, dejémoslo pasar. Espero que no se me haya escapado una tontería, porque si no me muero. Bien. Che, ya vamos tantos que este yo lo metería preso y ya está. No me jodas más. Tiene los dos puntitos acá. Chaugnar Fon, parece que está bien. Tiene el logo, tiene el logo. Che, me hubiera gustado que no tenga el logo y ya meterlo preso por eso, ¿no? Ya está. 2-1. Chaugnar Faugn. Haber dicho Chaugnar Faugn, sí. 45-69-89. 45-69-89. 6-3-23-68. 6-3-23-68. La de coso está bien. Este es ocultista, así que está bien. Dos colmillos, un tatuaje, trompa y orejas grandes. Dos colmillos, un tatuaje y la trompa. Tin, 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 tin. Me está jodiendo. Bueno, nos la jugamos, gente. Que sea el último, por favor. ¿No salió ya este? Una cicatriz tiene acá. Creo que este no debería tener una cicatriz. No tiene cicatriz. Algunos ves, estás un montón buscándole la vuelta al pedo y otros te das cuenta del toque. Es tremendo. Listo. Pasa que están muy escondidos estos. Están mucho mejor hechos. Encontrar las diferencias. Creo que este debería ser uno de los últimos. ¡Bien, el payaso! Así que cada vez que lo pasás, tenés que pelear con el payaso, creo. ¿Quieres jugar un juego? ¿Y si le ponemos que no? No sé si estamos obligados a pelear contra él, pero bueno, vamos a probar a ver qué tal, lo que pasa si perdemos o si ganamos de vuelta. Vamos a jugar, dice. Jugamos. Pinche payaso nos hace jugar al uno. ¡Gané! ¡Bien! Empieza él. Esta es la más difícil. Más uno nos clavó. ¡Qué desgraciado! Esta nos va a ganar. ¡Changos rayos! Uno a uno, gente, ¿eh? 1-1, ponemos. Ay, cómo nos cagó. Nos cagó, gente, Perdimos. Fin del juego. Tuve suerte la otra vez que le gané.
changos rayos. No, ¿por qué? Qué loco. Bueno, uff, gente, otra vez que ganamos, pero perdimos. ¿Por qué? Maldito payaso, nos ha cagado. Por el más uno, si no le hubiera tocado el más uno, no, no, aparte rechanta. Dos veces le tocó más uno en las dos partidas. No, porque yo no me quería morir. ¿Por qué?